Tot seguit continuem i donem pas a la presentació de tres business cases que mostraran com la innovació i la sostenibilitat, que són els temes centrals d'aquesta tarda, estan transformant directament la cadena de valor tèxtil. A través d'aquestes startups descobrirem algunes de les solucions més innovadores centrades en la digitalització i en la sostenibilitat. En primer lloc, comencem escoltant a Rent2Wear, que ens presentaran el business case El Pasaporte Digital de Productor, una oportunitat. És la senyora Claudia Ojeda, CEO de Rent2Wear, qui demano que ens acompanyi ara a l'escenari. Hola, buenas tardes a todos. Siento no hablar en catalán, pero soy de Madrid, o sea que hablaré en castellano. Efectivamente, yo vengo a presentar el pasaporte digital de producto. Yo creo que todos ya hemos oído hablar sobre esta nueva herramienta digital que propone Europa y quiero que intentemos verla desde un punto de vista que, desde el que realmente es, que es una oportunidad y no un problema. Para que tengáis un poco de contexto, yo soy Claudia, soy la fundadora y CEO de Rent2Wear. Mi background es un poco diverso. Estudié Derecho y Negocios, estuve trabajando en despachos de abogados, luego he estado trabajando en consultoría, en multinacionales como Everis y Minsight, que es la consultora de Indra, y en 2021 decidí lanzarme al emprendimiento. Fundé Rent2Wear, que empieza como una plataforma de intercambio y compraventa de ropa, y que un poco ha ido evolucionando también a la vez que fue evolucionando el mercado. En 2022 comienzo a trabajar con CIRPAS, que es el consorcio desde el cual se está un poco fraguando toda la estandarización y la implementación de los pasaportes digitales de producto, y a partir de ahí veo una oportunidad de generar esos pasaportes digitales de producto asociados a servicios circulares, que era lo que nosotros ya estábamos ofreciendo desde Rent2Wear. Y bueno, actualmente, como veis ahí, soy la directora de pasaportes digitales de producto de Trace, que es un poco el caso que os iré contando. Bueno, como todos sabemos, la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta. Dicen que la segunda, pero en realidad es la quinta. Y es realmente porque ahora mismo existe un problema tanto de sobreproducción de prendas como de infrautilización de las mismas. En los últimos años se está utilizando cada prenda un 40% menos. Y esto unido a la cantidad de residuos que generamos al año. Se estima que por individuo en Europa son 11 kilos de ropa que desechamos, de las cuales únicamente se recicla correctamente para que sean reutilizadas en la industria textil un 1%. Bueno, no quiero entrar en la regulación en específico, pero esto es un poco toda la ola de regulación que viene desde Europa y por la que realmente existe un poco ese temor a, sobre todo, los timings, qué requisitos va a requerir cada norma y cómo empiezan a implementarlas, ¿no? Ya no tanto las grandes compañías que, bueno, tienen más recursos, tienen departamentos de sostenibilidad, sino también las pequeñas y medianas empresas que al final son un poco las que están sufriendo toda esta parte de la implementación de las nuevas regulaciones. Bueno, al final los pilares de la nueva regulación son básicamente el pasaporte digital de producto, que se impone como una obligación a la industria textil en el reglamento del ecodiseño. La responsabilidad ampliada del productor, que entiendo que todos estéis familiarizados, pero básicamente se establece el principio de quien contamina paga. Entonces, bueno, pues todos los productores textiles van a tener que hacerse cargo del reciclaje de sus prendas. La prohibición de destrucción de excedentes, que bueno, sabemos casos como el de Burberry en 2018, que bueno, pues se supo que quemaban todos los excedentes de las prendas para no revenderlo, para que no hubiese estuviesen sus prendas en esos outlets, etc. Y lo más importante, que es el incremento de durabilidad. Al final, la nueva regulación lo que propone es este incremento de durabilidad y de circularidad en la industria textil para empezar a ofrecer, sobre todo, a los clientes servicios como reparación y reventa.
Entonces, bueno, centrándonos en el pasaporte digital de producto, esto es un ejemplo de uno de los casos que, de una de las marcas con las que trabajábamos en Run2Wear. El pasaporte digital de producto es una herramienta digital que tiene que contener toda la información de ese producto, es decir, origen, composición, lugar de fabricación, etc. Por eso en muchos lugares se habla de pasaporte digital de producto como gemelo digital, porque realmente es una réplica del producto físico en un ámbito digital. El challenge, ¿cuál es? Que ese gemelo digital tiene que estar unido a la prenda física, es decir, tiene que ser una identificación única por producto. No sirve por lotes, ni por modelos, ni nada por el estilo, tiene que ser por producto. Entonces, hay que poner un identificador en la prenda. En Run2Wear trabajábamos con NFCs, podrían ser NFCs o QRs, dependiendo un poco de la marca, y ese NFC sirve un poco como un nexo de comunicación constante con el cliente. Entonces, nosotros lo que intentábamos era potenciar maximizar el potencial del pasaporte para que no se quedase solo en un cumplimiento regulatorio, sino que fuese ese nexo de comunicación de, por ejemplo, transmitir experiencias. Genera mucho efecto wow cuando acercas un teléfono a un NFC, que básicamente es un chip muy chiquitito, se abre directamente una experiencia. Lo que hacíamos era, bueno, pues diferentes tipos de actividades como invitarles a Fashion Week, contarles la historia de la prenda, con una marca, por ejemplo, con la que trabajábamos de Mallorca, que tenían un proceso de producción muy manual, pues grabábamos vídeos cómo se tejía la lana, etc. ¿Por qué se impone el pasaporte digital de producto? Básicamente por la trazabilidad. La trazabilidad, bueno, la ausencia de trazabilidad es uno de los principales problemas que tiene la industria de la moda, y es porque la cadena de valor de la industria de la moda está muy fragmentada. Tenemos diferentes agentes dentro de la cadena de valor que no se comunican entre sí. Entonces, he oído, bueno, lo que he podido entender con mi poco catalán en las primeras intervenciones, que hablaban de colaboración. Y efectivamente, la trazabilidad va a ser muy complicada, si no imposible, sin esa necesidad de colaboración, de que se hable entre diferentes stakeholders, de que haya generosidad por parte también de los proveedores, porque las marcas pueden poner muchísimo esfuerzo, pero si sus proveedores no les dan la información que necesitan, también va a ser muy complicado tener esa trazabilidad y esa transparencia. Y luego un punto que era muy importante y por lo que desde Run2Wear decidimos conectar los pasaportes digitales de producto a los servicios circulares, es porque las marcas ahora mismo pierden por completo el control de sus prendas y de sus clientes una vez que salen de sus tiendas. Y ya no hablemos si además venden en wholesale, ¿no? En multimarcas. No conocen qué cliente les está comprando y es muy complicado impactarles de nuevo. Entonces, nosotros asociando el pasaporte a estos servicios circulares, teníamos la posibilidad de que las marcas accedan a los datos de sus clientes, siempre y cuando los clientes quieran, por supuesto, y que puedan seguir teniendo trazabilidad sobre modelos de reventa, reparación o reciclaje. Entonces, el pasaporte básicamente consistía en, primero, se abre una experiencia digital de marca, donde hacían algún vídeo para transmitir sus valores, explicar sus procesos de producción. Luego está la parte del pasaporte digital de producto, donde se pone toda la información, origen, composición, lugar de fabricación, un poco los detalles del cuidado de la prenda, que es muy importante para aumentar su durabilidad. Y luego lo asociábamos a un clic, reventa, reparación o reciclaje, para que desde la propia prenda cada cliente pudiese revender, solicitar una reparación o solicitar directamente la recogida para el reciclaje. Comenzamos un proyecto de take back, que es también muy interesante, que luego os contaré, que básicamente consiste en que es la propia marca la que se encarga de recoger esa prenda para hacer la reventa y a cambio te dan un cupón de descuento. Bueno, la adopción de la industria del re-commerce es espectacular. Prácticamente todas las marcas están empezando a explorar modelos de reventa porque las plataformas de segunda mano están creciendo mucho más rápido que lo que es la industria de la moda actual. Sirve ya no solo para vender productos, sino hay marcas de lujo accesible o de lujo como Isabel Marant, que decía que el 60% de sus clientes les descubre primero en segunda mano. Es
un poco lo que hablaba también del caso de Desigual, por ejemplo, antes, ¿no? Que ahora mismo se centra en una mujer de cierta edad porque tenga cierto poder adquisitivo que pueda comprar sus prendas. Bueno, pues es muy interesante ver cómo se convierte en algo aspiracional y quien los compra en segunda mano ya está fidelizado para cuando tenga ese poder adquisitivo les compre seguramente de primera mano. Entonces, generar experiencias, buenas experiencias en la segunda mano es muy importante. De hecho, en muchas ciudades de Europa, ya en las propias tiendas físicas, bueno, y en España, por ejemplo, en Silbon, también lo han comenzado a hacer, en tiendas físicas ya ponen prendas de segunda mano para un poco intentar captar a nuevos clientes y que esté bien posicionada la marca también dentro de la segunda mano. Reparación, igual, vemos muchísimos casos de reparación donde las propias marcas, como por ejemplo Patagonia, desde hace ya muchos años tiene en sus tiendas centros de reparación. Soho es un caso muy especial, es una startup de Reino Unido que comenzó con un centro de reparación en Reino Unido y ahora tienen hasta este tipo de transportes, se van a tu casa, te lo recogen, te lo reparan y te lo devuelven en casa. Entonces, estamos viendo que el tener las propias prendas conectadas a servicios circulares es una gran oportunidad, porque si no, pues habrá otras compañías que por supuesto lo hagan. Entonces, lo ideal es que sean las propias marcas las que ofrezcan este tipo de servicios. Y el programa de Teiba, que es un programa también muy interesante, que es lo que comentaba un poco antes. Supongo que todos habéis visto las cajas que hay en algunas tiendas, como puede ser H&M, que básicamente tú dejas las prendas y te dan un cupón. Pues esto es parecido, pero bastante más controlado por la marca. Es decir, que tú puedas desde tu propia prenda solicitar un take-back, sea la marca la que te recoge la prenda, puede ser o bien la marca o bien operadores logísticos, porque es verdad que aquí entra una logística inversa que suele ser un poco complicada para las marcas. Y entonces el usuario recibe un cupón de descuento para su siguiente compra por el valor de lo que esté devolviendo. Y esta es un poco la parte de la experiencia que comentábamos, ¿no? Al final tener ese touch point en la prenda lo que genera es un nexo de comunicación constante con tu usuario. Es muy interesante para las marcas que venden en multimarcas que lo primero que les aparezca es registra tu producto o registra la autenticidad de tu producto. Y entonces las marcas empiezan a tener una base de datos sobre clientes que antes no tenían. Bueno, y esto es un poco, esto fue lo que hicimos en Run2Wear, estábamos muy enfocados en pequeñas y medianas empresas, entonces teníamos una tecnología bastante accesible, sobre todo por precio para este tipo de compañías, pero nos faltaba un poco esa parte de escalabilidad y automatización en muchos de los procesos para trabajar con grandes compañías. Entonces, Trace es una solución que ha hecho Gate2Chain, que es una solución de blockchain junto con IBM, compró parte de la solución de Run2Wear y ahora tenemos la posibilidad de ya no solo impactar a esas pequeñas compañías, sino automatizar procesos como conectarnos con el ERP, con el PLM o con el CRM, sin necesidad de que sea todo tan manual, sin necesidad de que sean los clientes que estén poniendo tanta información, sino que nos podamos conectar directamente desde la marca. Y es por eso que ahora mismo ya no soy la CEO de Run2Wear ni la fundadora, soy la directora de pasaportes digitales de producto de Trace. Muchas gracias. Gràcies, Clàudia, per presentar-nos aquest primer business case de la tarda i a continuació donarem pas a Rubilab, l'startup ubicada precisament a la incubadora de Reimagine Textile, on la seva CEO ens presentarà el business case titulat Separació de l'elastat del residu tèxtil, una realitat a dia d'avui. És la senyora Joan Goden, CEO de Rubilab, que avui ens acompanya virtualment. Hi, my name is Joanne Godden, and for 12 years I've been dedicated to making the fashion and textiles industry more equitable, sustainable, and resource efficient through my social enterprise, Ruby Moon. I'm a passionate advocate for circularity, and I know that there's a way to create real change in the fashion and textiles sector by closing the loop on unrecyclable nylon textiles. This best-selling swimsuit has reached its end of life, with nowhere to go but landfill, incineration, or overseas export. However, I'm pioneering a new, clean,
low-carbon way to reclaim these valuable materials and at the same time create equality, diversity and inclusion. I'm producing the first fiber-to-fiber recycling technology for nylon textiles. By creating this new circular textile system that is accessible to everyone, we can preserve our planet's resources, promote human progress, and treat consumers as citizens who openly participate in positive action. This technology is a real game changer. I'm inspired to recapture nylon as a valuable, strong material that must be recaptured. I am excited to create disruptive new value chains, products, and business models resulting in new community industries. Our clean technology, part of the green transition using low energy for more sustainable production and consumption, provides a variety of socially inclusive jobs, including low-skilled employment in textile sorting for marginalised groups and upskilling for digitised design and e-commerce, creating community pride and reigniting European textile excellence to bolster the EU single market. For Ruby Moon, it will increase company turnover, export opportunities, an expansion phase aligning with our strategy to replicate the new technology globally. Our low carbon process uses steam and pressure to separate blended textiles, taking them back to the polymer. This is different to conventional chemical or mechanical recycling methods and retains 95% of the original textile. It's a light technique and gentle enough to maintain the integrity of the fibres, which means they can be infinitely recyclable. We are also developing the world's first circular swimsuit, designed to be durable and fully recyclable here in Spain. As part of the Reimagine Textiles Innovation Programme, we have developed important partnerships and have raised over €400,000 to develop our clean technology. Our challenge now is to build a recycling centre in Catalonia. We will then develop a modular, scalable system throughout Europe, taking the technology to where the need is. This is novel compared to large-scale recycling, and the potential impact is in the reimagining of production systems to exist within local communities. This now means that we'll be able to collect, sort and recycle sportswear textiles that are currently exported to landfill. The opportunity is to valorise the outputs and we are looking for collaborations to reuse the recycled materials in affordable and durable products including textiles and personalised items to create wealth where there is waste. The new trademark materials have an integrated tracer throughout the product, authenticating that our material is truly recycled. This also means we can trace the new product throughout its production and user journey and bring it back to us for recycling as part of a digital passport system, ensuring true circularity and infinite recyclability. The future of fashion and textiles is circular, and we're creating it now. Please join us now to be part of this green transition. Doncs per finalitzar amb els business cases, Clo3D ens presentarà el seu cas amb la digitalització al servei de l'eficiència i la sostenibilitat. És la senyora Célia López Alanis, especialista en disseny i implementació 3D a l'empresa Clo3D. Aquí demano que pugi a l'escenari. Bona tarda. I això és tot mi català, ja lo siento. També vengo de Madrid, aunque soy de Murcia, así que bueno, voy a hacer la presentación en español. Como me han presentado, muchas gracias. Yo me llamo Célia y vengo de la parte de Clo3D. Para los que no sepáis lo que es, no pasa nada. Yo luego os voy a explicar brevemente, pero luego mi compañero Carlos, Víctor, perdón,
estará fuera la parte de las demos y en la pantalla principal os mostrará en vivo cómo funciona este software que permite la digitalización de productos del sector textil. Yo en realidad lo que vengo a presentaros es el caso de dos empresas que han implementado con éxito este software para conseguir que todos sus procesos de producción, desde la conceptualización y el diseño hasta la producción y distribución, sean mucho más sostenibles y eficientes. Entonces, bueno, para empezar, como decía, breve introducción sobre lo que es el software, ¿vale? Clo es un software de moda 3D que nos permite digitalizar productos, diseños, prendas, para hacer que todos esos procesos que hay entre medias y que todos conocemos muy bien y con los que no os voy a aburrir, sean mucho más sostenibles, lleven menos tiempo y consuman menos recursos. Al final, Clo no es una herramienta que funcione por sí sola, sino que viene acompañada de otros productos, ¿vale? De otros sistemas. Y forman un ecosistema que cuando las empresas, como los ejemplos que voy a dar, utilizan todos conectados, crean un ecosistema de herramientas que les permiten verdaderamente trabajar de una manera mucho menos lineal y más circular, que como la propia palabra indica y utilizamos mucho en conversaciones como esta sobre sostenibilidad, pues que van a ser más eficientes. Me ha encantado, Claudia, cuando has utilizado el término de gemelo digital, porque es exactamente como nosotros lo llamamos. ¿Qué obtengo yo con estas herramientas y con esta tecnología 3D? Obtengo un gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Va a ser esa prenda ficticia, virtual, en la nube, a la que todos podemos tener acceso y que va a contener toda la información, desde las medidas, desde el material, desde la composición del material, de dónde viene, toda esa información de la que ya has hablado, Claudia, en un prototipo virtual que va a ser igual que el prototipo físico, que podemos tener en tienda o podemos tener en producción o en la fábrica. Para aquellos menos familiarizados con el 3D, no sé si seréis capaces de identificar cuál es el prototipo entre esos dos ejemplos real y cuál es el ficticio, pero para los que no, tampoco os voy a dar más tiempo para que lo resolváis. Ahora mismo, ¿cómo trabajan las empresas o la mayoría de las empresas o cómo trabajábamos antes? Pues de una manera que va a requerir, ya lo sabéis, mucho back and forth, mucho feedback, mucha revisión, muchas prendas viajando de un lado para otro, gente viajando de un lado para otro, ¿no? Y eso, bueno, pues no es la manera más eficiente, digamos. ¿Qué propone el 3D? Pues el 3D va a proponer liberarnos, ¿vale? Aligerar toda esa carga para poder crear plataformas en las que todo el mundo tenga acceso a esas prendas digitales, a esos gemelos digitales, de modo que todo el mundo pueda acceder a ellos para revisarlos, para corregirlos y para tomar decisiones en base a ellos en una misma plataforma y no haya que viajar ni transportar esas prendas, ni siquiera fabricarlas en persona. Vale. Ahora, ¿cómo emplean las dos empresas de las que os voy a hablar este método para que verdaderamente sus procesos sean más eficientes? Nuestro primer caso es el grupo Impetus. El grupo Impetus, para quien no lo conozca, es una empresa, un grupo, una compañía portuguesa dedicada al sector textil desde hace más de 50 años. ¿Cómo trabajaba esta marca antes del 3D? Bueno, pues como todos, ¿no? Ya lo sabéis, no os voy a aburrir tampoco con esto, lo sabréis mejor que yo, pero digamos que desde las primeras etapas de diseño y conceptualización hasta las últimas de producción y distribución de todo nuestro producto, va a haber unos tiempos que para cada empresa son diferentes, pero bueno, este es el ejemplo de esta empresa, que bueno, no siempre son los que desearíamos, ¿no? Todos sabemos que todo lo queríamos para ayer y vamos con huellos sin cabeza, hablando mal y rápido, y al final los recursos consumidos son mucho más de los deseables, tanto a nivel de personas como de tiempo como económicos. Entonces, ¿qué pasa cuando integramos estas herramientas, estas tecnologías en su proceso de trabajo? Voy a explicarlo de la siguiente manera. A nosotros nos gusta ver el 3D no como una herramienta, no como una tecnología simplemente, sino como un idioma. Un idioma que es muy ligero, ágil, dinámico, y que cuando todo el mundo, tanto marcas como vendors, proveedores, como Impetus ha hecho, consigue hablar ese idioma, todo ese proceso, toda esa comunicación marca-vendor se convierte en todo eso, fácil, ágil, rápido, dinámico.
no sé si esto funciona o tengo que darle muchas veces. Vale, pero al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos...? Eso de lo que estoy hablando, de ese producto en 3D, ¿cómo lo consigo? A partir de unos patrones que la mayoría de las empresas ya tenemos digitalizadas, a partir de softwares 2D, que pueden estar en formatos tan sencillos como PDF, ya que tenemos ese trabajo hecho, ya que hemos invertido ese tiempo, y ese software, y esa tecnología, y esa persona haciendo los patrones en 2D, ¿por qué no voy a invertir un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, y convertirlo en ese gemelo digital que me va a servir para tomar decisiones, para fitting, pero ya no en físico, sino un fitting virtual, con medidas específicas, las que yo quiera, e incluso llevarlo a estadios ya no de producción, sino más allá de postproducción, de marketing, a showrooms virtuales, llevárselo al cliente, o incluso, ya luego hablaremos, Claudia, pero incluso para que me ayude a tener toda esa información que necesito de ese gemelo digital real. Pues eso es lo que ha hecho Impetus con sus productos. Los ha extrapolado, los ha potenciado al máximo para sacarles el mayor valor posible y llevar ese modelo 3D al consumidor directamente, a vista del cliente en su marketplace, en su página web. Pero para ser más evidente y daros datos y daros números, aquí tenéis, por ejemplo, datos proporcionados por ellos del número de productos, del número de productos físicos que han tenido que hacer en una colección y cuántos han realizado en 3D en la misma colección. El segundo número cuadruplica al primero. Y aquí, por ejemplo, tenía millones de datos, ¿vale? Pero he intentado resumirlo mucho para que fuera como muy evidente. Y, por ejemplo, en una sola colección, primavera-verano 2024, ahí tenéis en todas sus marcas y líneas todos los prototipos, es decir, todas las muestras que normalmente se fabrican en físico y que luego descartamos, todas las que han hecho en 3D y todas las que han hecho en físico. Y tenemos el resultado. ¿Qué han obtenido? Han obtenido 162 prendas que no han tenido que ser realizadas. Todos los kilos que eso sea de tejido, que no ha tenido que ser consumido y desperdiciado, todo ese espacio que no estoy teniendo que ocupar en una sala o en cajas, o que no estoy teniendo que quemar, todo ese tejido que no ha viajado de un lado a otro, y todo ese tiempo que no he perdido, y todos esos recursos que no he desperdiciado. ¿Qué más han conseguido? Estaba hablando antes de que va más allá de la producción, y es que en postproducción han conseguido ahorrar un 85% de photoshootings reales en físico, porque una vez que tengo esa prenda 3D, ellos, por ejemplo, en este caso, la tienen presentada así, con su pantalón doblado, con la camiseta así, pero para aquellos que sí que estéis familiarizados con el 3D, sabéis que las posibilidades son, no voy a decir infinitas, pero son muchas. Pueden ir desde la animación hasta incluso su combinación con las tan famosas IAs que hay ahora y que, no lo voy a negar, dan mucho juego y quedan muy bien. Y como caso número 2, no puedo decir a la marca, no me han dado permiso, así que vamos a llamarlo marca X, ¿vale? Esta marca X, vamos a hablar en otros términos, ya no en producción y en ahorro de recursos, vamos a hablar en ahorro de tiempo. ¿Cómo han cambiado sus tiempos? Pues esta empresa ha conseguido economizar en tres etapas diferentes de la producción, desde el desarrollo del prototipo digital en este caso, desde que diseño, hasta que apruebo el fitting de nuevo digital, todo virtual, hasta que ya voy a la aprobación de mis diseños, a la aprobación de la colección final, he descartado todo lo que no quería, sin necesidad de tener que crearlo en físico, sin tener que desperdiciar ni tiempo ni recursos, y apruebo la colección y ya finalmente produzco. Ahí podéis ver esas diferencias de tiempo, pero básicamente lo que han hecho ha sido que tenían un proceso de 56 días, han ganado la mitad, o lo que es lo mismo, han ido el doble de rápido, han metido el turbo, básicamente. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Por una parte, gracias a la libertad de creatividad que te ofrecen ese tipo de herramientas. No sé si ahí se refleja del todo, pero al final se convierte casi como en un juego de niños, hay que jugar, casi como los Sims, ¿no? Gracias a la facilidad de toma de decisiones que nos ofrecen, la opción de poder tomar decisiones sin riesgo, porque no estoy arriesgando nada, no estoy arriesgando tiempo, no estoy arriesgando una chaqueta que se me va a quedar por ahí tirada o que voy a tener que tirar a la basura o guardar en un cuarto, no estoy arriesgando, no estoy perdiendo nada. Y además, gracias a la extrapolación, más allá de la producción, como decíamos antes, y en la postproducción, en marketing, en e-com,
u otros. De hecho, hablando de esto, yo quería enseñaros algunos otros ejemplos sin necesidad de hablar de nombrar marcas ni empresas, ¿vale? Sin nombres ni nada, muy brevemente, pero algunas otras empresas y cómo ellos han utilizado y han explotado esos recursos. Por ejemplo, creando showrooms virtuales en los que, ya sea para una comunicación interna, para escaparatistas o para los que se ocupan de los showrooms, o para una comunicación externa, para que tu cliente pueda acceder a tu tienda de manera virtual y pueda hacer clic en una prenda y verla y ver toda su composición, sus medidas. Hasta incluso, por ejemplo, pues marcas que ahora lo que hacen es ofrecerte un probador virtual para que tú crees tu propio maniquí con tus medidas y te pruebes la ropa y de ese modo reducir, por supuesto, pues las devoluciones que hay, permitiéndote crear, por ejemplo, pues tu propio cuerpo, digamos, de una manera virtual, o aquellos que incluso pues renuncian directamente a los photoshootings físicos y van a photoshootings únicamente digitales, o incluso a los que a partir de ello van directamente a las etapas de pre-ordering y no producen nada hasta no tener unos valores reales de cuáles van a ser sus ventas basados en productos únicamente en 3D y según eso ya van a la producción final. Básicamente lo que a estas empresas les otorga la implementación de esta herramienta ha sido poder tener procesos mucho más rápidos, con menos desperdicios, en los que al final sus productos van a tener obviamente una huella de carbono menor y van a desperdiciar menos tiempo y menos recursos de todo tipo. Espero que hayan sido inspiradores sus ejemplos y que hayan servido para ilustrar lo que han logrado, que no me parece que haya sido poco. Muchas gracias. Gràcies, Cèlia, i també a totes les empreses que heu pujat aquesta tarda a l'escenari de l'auditori del Tecnocampus perquè ens heu inspirat i ens heu fet obrir una finestra al coneixement. I com a mínim durant una estona ens n'hem adonat que potser aquesta frase mítica de Sócrates de «solo sé que no sé nada» ha quedat demostrat que ells sí que en saben com evolucionar la moda i com posar al centre la innovació, la digitalització i la sostenibilitat.